Hola amigos de La Panera, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo desde este lindo sitio, La Panera más típica. Mi nombre es Alejandro Noreña y estoy encantado de estar una vez más con ustedes. Mil gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. El día de hoy venimos cargados de poder porque traemos una receta con muchísimo sabor y que seguro nos va a aportar en nuestro repertorio gastronómico. Vamos a aprender a hacer el día de hoy un chicken satay, lo más popular que hay en pinchos, en kebabs, como lo quieras llamar, pero es el origen de esta receta que hoy es tan popular en todo el mundo. Vamos a hablar de principio a fin cómo preparar un chicken satay y una salsa de cacahuate para acompañarla. No te muevas de tu sillón y quédate para que veas el paso a paso y cómo hacer algo tan delicioso, tan fácil. Bueno amigos, ya conocemos el estilo del programa, es siempre visualizar ese que vaya a ser el plato final para poder decidir cómo vamos a enfrentarnos a la lista de ingredientes. Hoy tenemos pollo crudo, tiene que suceder una salsa, pero este pollo lo tenemos que marinar, entonces tenemos que analizar bien qué es lo que vamos a hacer. Y voy a comenzar haciendo un sofrito con los sabores más básicos que vamos a encontrar en esta cocina. Y luego a partir de este sofrito voy a sacar entonces dos preparaciones, una que va a ser un marinado para el pollo y otra que va a ser la base para mi salsa de cacahuates, que ya los tenemos por acá. Entonces empecemos con un poco de tomate, pimentón, que tenemos dos pimentones por acá, y un poco de cebolla verde. Primero que todo, temperatura en la sartén, vamos a darle fuego y ponemos un chorrito de aceite. Mientras que empieza a coger temperatura, empezamos entonces por limpiar los pimentones. Lo que queremos es retirar semillas y las venitas blancas. El resto de la carnecita lo vamos a usar en la receta. Bueno, el chicken satay es una receta que tiene sus orígenes por allá en Indonesia y en muchos otros sitios asiáticos. No lo vamos a ver solo en Indonesia, hay miles de variaciones en todos los países. Pero lo que quiero hacer es una manera de cómo llegar hasta esta receta que para nosotros puede ser como tan ajena y poderla hacer tan fácil con los ingredientes que ya nosotros conocemos. Por eso voy a empezar haciendo este pequeño sofrito que lleva pimentón. Saben que nos encantan las temperaturas altas para que los ingredientes empiecen a dorarse o a desarrollar esos azúcares. Después voy con un poquito de cebolla de verdeo. Si se dan cuenta, no me estoy fijando en cortar todo a la perfección, simplemente estoy cortando trozos que estén de similar tamaño. Y luego los tomates. Muy bien, vamos allá con los tomates también. Como un hogadito, de lo más sencillo. Esta vez usando pimentón, porque nos va a favorecer mucho con los sabores que vamos a estar trabajando, que son de esta cocina asiática. Bueno, vamos a dejar que eso se rehogue, que se empiece a cocinar.
y lo que quiero buscar hacer con este sofrito, como les decía en un principio, es una base tanto para el marinado que vamos a usar en el pollo como una base para la salsa de maní que vamos a ir preparando más al final. Mientras que el sofrito va estando, yo voy a aprovechar y voy a ir limpiando la pechuguita de pollo y cortándola en tiritas. Yo los invito a ustedes que no se vayan a mover de su sofá, que nos sigan acompañando aquí. Ya regresamos con el pollo cortadito y con el sofrito un poco más adelante, que haya tomado color y que yo lo haya mezclado unas cuantas veces. Entonces, a deshuesar pechuga y ya nos vemos. No se muevan de su sillón. En esta sartén ya está sucediendo la magia de la que hablamos cada 8 días. Vemos el fondo con el pegotico, vemos esos colores de dorado que tanto nos gustan y eso es lo que quiero vigilar. Por otro lado, estamos troceando la pechuga para armar nuestros pinchos, el satay. Y quiero conservar un tamaño según el pincho que vaya a trabajar. El día de hoy tengo unos pinchitos de bambú muy eleganticos y estoy pretendiendo que cada trocito de pollo, pues cuando lo inserte en el pincho, me dé por tamaño. Entonces estoy considerando trozos de pollo más o menos así. El sofrito ya tiene esos primeros colores caramelo. Eso es lo único que estoy buscando el día de hoy. Que los mismos vegetales que ya conozco, el pimentón, la cebolla y el tomate, me den esos sabores que desprenden cuando se cocinan en temperaturas altas y secas para obtener pues esto que es tan delicioso. Teniendo esto, lo único que voy a hacer es poner un poquito de vinagre. Vinagre normal, vinagre blanco. Y lo voy a dejar que empiece a reventar hervor y no es más, apago. Ya saben, esta base la voy a usar tanto en la salsa del cacahuate como en el marinado del pollo. Empezó a hervir, apagamos. Vamos a continuar entonces porcionando el pollo y ya les muestro cómo vamos a hacer el marinado para que estos pinchos de pollo pasen a ser un satay, un chicken satay, en donde veamos de verdad los sabores de estos países asiáticos. Bueno, ya tenemos entonces el pollo troceado al tamaño que elegimos para el día de hoy según los pinchos. Tenemos el sofrito. Lo que vamos a hacer ahora es procesar este sofrito que tenemos con vinagre para proceder. No se mueva del sillón porque regresamos con los detalles para ver cómo el sofrito lo convertimos tanto en el marinado como en una salsa. Ya regresamos. Tenemos entonces el encurtido, que fue el sofrito básico que comenzamos y que terminamos con un poco de vinagre. Vamos con todo esto a la licuadora. Le vamos a dar una licuadita ligera, nos tiene que quedar pues súper triturado. Voy a reservar como una taza para la preparación que vamos a tener con la salsa de maní más tarde.
y el resto lo voy a usar como la base con que vamos a marinar nuestro pollo. Está súper fácil, ¿eh? Tenemos entonces pimentón, cebolla, un poquito de tomate y el vinagre, más nada. Adicional a eso, vamos a empezar con lo que caracteriza cualquier satay. Un satay, en cualquier parte que lo veas, va a predominar el cúrcuma para que nos dé un amarillo encendido, que se vea bien exótico. Entonces, la cúrcuma que tengo por este lado, voy a empezar a ir con ella al marinado que va a tener el pollo. También tenemos por acá un poquito de comino, y el comino en la comida asiática, seguro que sí. Entonces voy con los poquitos de comino que alcance a arrastrar. Canela, canela, aunque no creamos en una comida de sal, y vamos con el poquito de canela. Por supuesto, también un poco de azúcar. Este marinado necesita un poquito de ajo y un poquito de jengibre. Vamos allá entonces. Con la ayuda de la cuchara, le retiramos la cáscara al jengibre. Y ya teniendo entonces el jengibre limpio, partimos el pedacito que vamos a usar. Para limpiar los ajos de la manera más sencilla, un golpe basta. Cuchillo, un golpecito, eso rompe la cáscara del ajo como si fuera la de un huevo y nos permite quitarla muy facilito. Y el ajo queda ahí todo. Otra vez, lo rompe como si fuera la cáscara de un huevo y con manipularlo así con delicadeza es suficiente para que quede todo el ajo y la cáscara salga por otro lado. Vale. Tenemos entonces jengibre y ajo. Como la vamos a poner en un marinado, yo prefiero que el ajo se convierta en una pasta para que no queden trozos grandes que se nos quemen en la parrilla. Vamos con sal sobre el ajo y empezamos a trabajarlo. Pasta de ajo entonces por este lado, lista para el marinado. Y ahora un poquito de jengibre. El jengibre es bien pastoso, entonces debemos de ser cuidadosos de no dejar caer esas fibras largas. Si no podemos exprimir, si no podemos de cierta manera procesarlo a través de un tamiz, es importante entonces que lo trituremos lo que más podemos. Y la mejor manera que yo encuentro para hacer esto es valiéndome una servilleta. Les voy a mostrar. La servilleta es la mejor herramienta con el jengibre, siempre y cuando el jengibre esté súper bien triturado o incluso rallado, porque la doblamos y la utilizamos para hacer presión y sacar todo el zumo. Lo que yo quiero del jengibre son unas gotas, para que me deje pues encontrar todo ese sabor en esta receta, sobre todo tratándose de algo tan asiático. Vamos a poner salsa de soya. Y vamos a ir con el zumo de un limón. Y un poquito más de sal. Por este lado
queda listo entonces la marinada para darle sabor al satay de pollo. Vamos entonces a empezar a trabajar con los pinchos y con el pollo que teníamos previamente troceado. Cogemos cada uno de los pedacitos y los vamos poniendo bien en el pincho que lo vamos a asar, y luego va al marinado. Y ahí van a ir descansando todos. A medida que vamos pinchando, los vamos a ir ubicando para que vayan cogiendo el sabor del marinado. Esto es una tarea que requiere unos cuantos minutos. Yo los invito a que no se vayan a desprender de su televisor, porque ya regresamos para ver el final de estos satay de pollo y mostrarles cómo vamos a preparar nuestra salsa de maní. Listo, amigos, ya entonces concluimos de poner la marinada sobre cada uno de los skewers que hicimos con el pollo. Por acá tenemos entonces la otra parte del sofrito encurtido que teníamos de un principio. Vamos a convertirla en una salsa de maní. Es lo más sencillo del mundo. El maní debe de ir a una sartén a un fuego medio bajo y allí le vas a dar una meneadita hasta que se ponga caliente para que sea maní tostado como el que tengo acá. Cuando ya tengas el maní tostado, lo llevas a la licuadora, ¿vale? Y vamos con este sofrito que tenemos, que ya tenía pimentón, cebollas, tomate y el poquito de vinagre. El poquito de sal. Un poquito de aceite. Como una cucharada. Máximo dos. No mucho, pero sí es necesario. Y luego licuador. Si contamos con mantequilla de maní, la salsa nos va a quedar más corrida. Pero si queremos esa sorpresa de tostaditos del maní aquí y allá, es por eso que yo uso el maní entero tostado. Sencillamente espectacular. Vamos a pasar a asar en la parrilla los satay para que empecemos a servir, porque ya no me aguanto las ganas. Eso está quedando delicioso. Voy a organizar el set y ya regreso con ustedes. Por favor, no se muevan. Ya estamos terminando este plato. ¿
Estás viendo La Panera. Historias de vida que nos llevan a recordar hechos y sucesos de nuestra región en remembranzas de nuestra tierra. Un recorrido por la memoria del territorio. Amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No, no, no. ¡Chao, papi! Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos. Chao, chao. En la vía, abraza la vida. Bájale a la velocidad. Acuario Televisión, el canal de la gente. El satay es una preparación que típicamente se hace sobre brasas. Hoy estamos tratando de imitar esas brasas con una parrilla eléctrica. Tengo una recomendación y es que permitamos que las temperaturas estén bien arriba antes de descargar el satay. Que escuchemos el sonido celestial. Eso nos deja saber que cuando los movamos, ellos van a empezar a desprenderse. Amigos, no saben qué aroma tan increíble el que desprende esta receta. Sobre todo yo digo que para nosotros, como antioqueños, debe de ser muy delicioso porque son aromas a los que no están muy acostumbrados. Y esta yo creo que es una de esas recetas que va a sorprender en casa. A mí me tiene acá, mejor dicho, se me está haciendo agua a la boca. Como acá tenemos una humedad que viene desde el marinado, es esencial que entendamos que vamos a necesitar un espacio de tiempo para que el calor nos evapore esos líquidos antes de considerar envoltear cada uno de los pinchitos. Si no, todo se nos va a empezar a desprender y no es lo que queremos. Entonces, asegurarnos en tener una buena temperatura antes de ir con los pinchos, con los skewers o con los satay. Y luego darles un buen espacio de tiempo antes de tratar de manipularlos sobre la parrilla. Si no tenemos una parrilla con una sartén bien caliente, podemos semejar que es una plancha. Y sobre esta plancha, siempre y cuando tengamos el sonido celestial, podemos asar nuestros pinchos. ¿Por qué les digo siempre y cuando tengamos el sonido celestial? Porque no quiero que en una sartén pequeña en casa empecemos a poner mucha cantidad de satays. Vamos a bajar las temperaturas y no vamos a hacer la magia del asadito, que es lo que queremos lograr en esta receta. Si lo podemos hacer en una plancha, por supuesto, pero con temperaturas altas.
vamos a dejarlos, vamos a darles por lo menos sus 3 a 5 minutos antes de empezar a mover. Esto es lo que va a hacer que la humedad excesiva se evapore y que ellos empiecen a desprender fácil de esta parrilla que ya estaba caliente. Bueno, para el emplatado, lo más clásico que tenemos en esta receta para servir es el pepino con hombro. Simplemente a modo de acompañamiento. El pepino con hombro trae unas semillitas que a mí me gusta retirar, porque o me agúan la receta o hace que sea muy pesado para los comensales. Y ya teniendo entonces el pepino sin la semilla, partimos unas medialunas con las que vamos a decorar el plato. Como les decía, nada fancy, nada muy raro. Es simplemente un acompañamiento obligatorio cuando tenemos el satay. Hay que ser delicados, pero ya empieza a desprenderse. Y es acá donde el cúrcuma revela ese amarillo exótico del que hablamos, justo cuando se cocina. Volteamos los skewers y empezamos a ver cómo ese color del cúrcuma, cuando se cocina, pues se hace tan bonito y sale ese amarillo exótico del que se habla cuando hablamos de satay. Bueno, amigos, esta primer porción de los satays que ya había puesto en la parrilla ya se dejaban voltear. La otra parte voy a darle ese minutico extra mientras complementamos nuestra salsa. Ya habíamos visto lo fácil que era convertir un maní en una salsa de maní. Y hasta donde la llevamos ya va deliciosa. Pero yo la quiero hacer un poco más auténtica y es por eso que le voy a poner cilantro. Y zumo de limón. Esto va a mejorar la acidez natural en la salsa y seguro que va a hacer una diferencia. Preparamos por este lado nuestro plato, que ya tiene el acompañamiento obligatorio del pepino con hombro. Vamos con la salsita de maní. Pudiéramos decir que es una salsa de maní y cilantro. Y cada quien la puede personalizar a su gusto. Y por otro lado, empezar entonces a ir al plato con los pinchitos que vayan saliendo. Estamos listísimos. Amigos, se cumple una vez más. La mejor comida es la comida más sencilla. Esto en realidad no tiene una ciencia, es simplemente entender unos sabores con los que no estamos muy familiarizados. Pero al final del día, unos pinchitos de pollo, una salsa de maní
el atrevernos a experimentar con sabores de otras cocinas. Y pues lo más importante, una buena compañía, los amigos, la familia. Yo espero que ustedes en casa se atrevan a preparar esta deliciosa receta. Y ya saben que cuentan con mi apoyo si requieren alguna cuestión, una pregunta, cualquier cosa que sea gastronómica o sobre la receta. Todos mis datos aparecen aquí en pantalla. Yo espero que se la disfruten mucho en casa como me disfruto yo compartiendo desde aquí con todos ustedes. Y hasta una próxima emisión. Chao.